Bueno, último vídeo de Room & Go de la década, de los 10. Esto cuando lo vea cuando sea anciano. Bueno, ya se me nota un poco, ¿no? No, último vídeo de 2019. No quería dejar pasar la oportunidad, quería, pues eso, hacer un último vídeo, pero más cercano, aquí donde vengo a caminar, a entrenar con las rocas, lanzamiento funcional. Voy a intentar que sea como en plano secuencia, complicado, de una sola toma, para que sea como más directo. Como aquí los dos charlando. Y me va a costar porque caminar con este aparatejo que tengo aquí para que sea estable, bueno. Quería condensar aquí un mensaje importante, de un consejo que para mí está siendo muy importante como creador de Room & Go o como una persona que ha creado un canal que después se ha convertido en proyecto y por tanto con todas las cosas que hay que gestionar, ¿no? Porque mucha gente pues está en la misma tesitura o a lo mejor con proyectos similares o más pequeños o más grandes o lo que sea. Entonces me ha resultado súper potente que cuando ha llegado el final de año y he echado la vista atrás, es decir, he ido caminando en estos años, pero sobre todo en 2019, he llegado a lo alto de la colina y he mirado hacia atrás y he dicho, ¡hala! Madre mía, la cantidad de lugares por los que hemos pasado este año, la cantidad de cosas que han ocurrido, y hasta que no me he parado a pensarlo, no ha llegado como una sensación de perspectiva y de conciencia de todo lo que estaba ocurriendo. Es decir, creo que es súper importante pararse, mirar hacia atrás, observar todo lo que ha ocurrido, analizar, aprender, es decir, todas las cosas que han ocurrido, agradecer las que han ocurrido y han funcionado y las que no también, pero agradecer todo y analizar. Ostras, todo lo que ha pasado, fíjate, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, esto no he conseguido hacerlo, esto sí, esto no lo tenía planeado y ha ocurrido, esto que por fin llevaba tanto tiempo queriendo hacerlo lo he conseguido hacer, esto que tanto me gustaría no ha sido posible. Es decir, analizar todo eso y aprender todo lo que nos trae. Y por tanto, una vez hecho eso, después de haber mirado hacia atrás todo ese recorrido andando, ¿no? Yo cuando he hecho los viajes andando, esa perspectiva o esa sensación es brutal, ¿no? Miras hacia atrás y dices, ¡buah! Hoy he andado 30 kilómetros y mira, desde allí se ve el punto de la mitad que vengo desde más lejos y así como brutal, ¿no? Entonces, desde ese punto se hace súper interesante analizar el camino, sentirlo y después proyectar y planear hacia adelante. Me parece una reflexión o un ejercicio muy potente para tu proyecto, sea cual sea. Si es fotografía, si es vídeo, es dedicarte a esto, es construir una escuela, es construir una productora, lo que sea. Párate, analiza qué ha ocurrido, qué has hecho, qué no has hecho, por qué, qué ha funcionado, qué no, y apúntalo todo, apúntalo. Y da gracias a todo eso que ha llegado, porque eso te permitirá ver las cosas de manera, aparte de más positiva, más objetiva. Y después, según todo eso, todo lo aprendido, todo lo que has conseguido, todo lo que no, lo que ha funcionado, lo que no, lo que te ha dicho la vida, no, por aquí no y por aquí sí. Entonces, planea hacia 2020. Para mí es súper importante. ¡Oh! Cuesta esto, ¿eh? Es súper importante mirar hacia adelante, pero no proyectar de manera cerrada, sino mirar. Es decir, ¿a dónde quiero ir? ¿Quiero ir por allí? ¿Quiero ir por allí? Según mi camino, mi pasado, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde siento que es mi camino? Entonces, apunta todo esto. Apunta a las cosas que han ocurrido en 2019. Haz un ejercicio, mira en tu móvil las fotos que has hecho para ver dónde has estado, las cosas que han ocurrido, todo esto, y así poder hacerte consciente de todo lo que ha pasado. Que es que pasan tantas cosas en un año. En Room & Go empezamos el año con el vídeo de conciencia. Brutal, que gustó muchísimo. Y inició una nueva manera, un aumento de conciencia realmente por mi parte o por parte del proyecto. Con respecto a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Después el vídeo de Paraíso, el curso de cómo vivir de YouTube. Los cursos llevan muchísima energía. Ya ha habido el curso de cómo vivir de YouTube, el curso gratis de cómo usar tu cámara, el curso de fotografía de paisaje, que es una pasada lo que hemos puesto ahí, porque llevaba años planeándolo. Hemos empezado a plantar árboles y llevamos más de 2.000 árboles desde septiembre por cada curso que se compra. Ha habido vídeos tanto como las colaboraciones,
de los 5 fotógrafos, las colaboraciones de la colaboración de los 5 youtubers, el vídeo de cómo simular un dron por 0 euros, el fotoblog de Australia, de Argentina, que gustó mucho, cantidad de fotos, el viaje a Islandia, cantidad de cosas y más que estoy preparando para el año que viene. Entonces, parar, tomar perspectiva, mirar hacia atrás, agradecer por todo lo que nos ha traído hasta aquí y ahora ver hacia dónde queremos ir es fundamental. Entonces, yo he hecho este ejercicio primero por mi parte y luego con el equipo y ha sido súper, súper potente. Entonces, te aconsejo que lo hagas, que mires hacia atrás, qué es lo que has hecho este año para ir recorriendo tu camino, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, analiza y después mira hacia adelante, proyecta, porque mi opinión, por lo menos así ha funcionado en Room & Go, es que somos súper creadores de la realidad. Es decir, con nuestra cabeza y lo que ocurre dentro, somos capaces de crear oportunidades, atraer unas cosas, alejar otras. Y es muy importante ese ejercicio de manera consciente, hacerlo de manera consciente, porque si no, probablemente acabaremos yendo a sitios pues, donde se dirige nuestro inconsciente, que muchas veces pues, quizá no sean las partes más luminosas nuestras, ¿no? Entonces, súper importante esto, quería traer esta reflexión aquí al canal como último vídeo, porque, bueno, pues eso, muchas personas miran el proyecto Room & Go como un ejemplo o como un lugar donde inspirarse, como un lugar donde aprender, entonces yo quería transmitir esto de manera cercana y también mostrar como siempre mi agradecimiento porque este año han llegado muchísimas cosas, estoy súper, súper contento, muy agradecido y sobre todo porque siento que esto me trae mucha tranquilidad. Room & Go ya empieza a tener entidad propia. Ya no se trata sobre mí, yo subiendo vídeos y ya está, que está bien, pero ya hay mucho más. Y se está convirtiendo en un lugar donde inspirarse, motivarse, aprender, fijarse para sentir hacia dónde uno puede caminar su camino, donde divertirse, donde cantidad de cosas, ¿no? Entonces, yo estoy súper contento, ha sido una pasada, independientemente de lo que llegue en 2020, que las proyecciones son muy buenas, pero independientemente de eso, el haber llegado hasta aquí y mirar hacia atrás, todo ese camino recorrido, es que recuerdo mis viajes andando, que era como, wow, pues te hace verlo como una historia, como una película, como, wow, qué pasada, qué pasada. Te da mucha perspectiva y te hace ver las cosas realmente como, pues eso, como si fuese una película, como ya decían algunos pensadores, ¿no? Así que espero que te sirva este mensaje, que tengas súper buena salida de década y entrada de década, que es que no es poca cosa, ¿eh? Y nos vemos en el siguiente vídeo de Room & Go, que quizá no sea aquí, quizá no sea tampoco en el estudio. ¿Dónde será? Nos vemos.